José Ignacio Ruiz Rodríguez, experto en historia económica. Señor Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece que el Gobierno, con la grave situación que estamos pasando y que nos pide esfuerzos a los españoles, no decida reducir el gasto público? Bueno, lo que me parece es que está en la línea de lo que se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Si analizamos la estructura económica española, que es la que es, con un sector, pues, con un sector primario pequeño, un sector secundario también no muy grande y un sector de servicio muy, 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 muy notable, vemos que el sector público ahí pesa muchísimo y trata de darnos servicios y darnos satisfacción para cuestiones de financiación y todo esto, y vemos que el resultado pues no es lo eficiente que debería ser, y a todo eso se recurre aumentando todavía mucho más el gasto. Pero está dentro de lo que puede ser la tradición de lo que es nuestra estructura económica, en el que el sector público pesa mucho, pesa muchísimo, o podríamos decir que pesa demasiado. ¿Y considera usted que es lícito, para combatir el déficit, subirnos los impuestos? Bueno, obviamente no, es una barbaridad, ¿no? Esto es una barbaridad porque en cualquier economía medianamente sensata, pues de lo que se trata es de ajustar el ingreso y el gasto. Es decir, si el ingreso es el que es, pues tenemos que hacer el gasto que se tiene que hacer. Eso lo hace cualquier economía doméstica y lo hace cualquier sistema económico racional, ¿no? Y bueno, hay sistemas que esto lo aplican más, ¿no? Bueno, hay algunas ideologías, algunos sistemas políticos que se apoyan en unos criterios que creen que sangrando más al contribuyente, pues que dan más servicios. Está la demagogia, ¿no?, propia de estos sistemas. Esto resulta muy demagógico. En realidad, subir los impuestos, como todo el mundo sabe, claro que hay que dar servicios públicos y que eso tiene un coste, pero ese servicio público tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, se tiene que dar con satisfacción. El Estado es el que es y tiene que estar dimensionado como tiene que estar dimensionado para no ser un lastre para la sociedad que tira de él. Cuando se tira de impuestos, pues naturalmente se está detrayendo capital, se está atacando al ahorro, y al atacar el ahorro, naturalmente, eso afecta directamente a la inversión. Y si afecta a la inversión, naturalmente, eso tiene como consecuencia un incremento del paro. Por tanto, ya es sabido, esto es conocido, todos los economistas lo saben, ¿no?, que el equilibrio entre ingreso y gasto hay que tenerlo. El impuesto hay que ponerlo, pero el impuesto de una manera que no afecte, naturalmente, al ahorro, que no desincentive el trabajo y que no desincentive, pues naturalmente, pues esa inversión. Esto parece que es de cajón y parece que es lógica. Repetir esto ya resulta bastante casi cacofónico, ¿no? Pero hay, a pesar de todo, poderes públicos, como en el caso de España, nuestro gobierno, claramente, pues que hace gala de esto, ¿no? Y sectores más a la izquierda todavía, que incluso creen que es que hay que estrujar más al contribuyente. Esto es una monstruosidad, es una barbaridad. Esto no se justifica por nada, ni por el servicio, ni que se lo pongan a los ricos, ni que se lo digan que se lo ponen a los que más pueden. El impuesto tiene que tener una lógica y, por lo tanto, ya pagamos muchísimo de IRPF, pagamos muchísimo de impuestos indirectos. Si sumamos el IRPF, contribución de la renta directa que hacemos, que supone un sueldo medio de unos 23.000 euros, digamos, ¿no?, que supone un 32% más los impuestos indirectos, que estarían cerca del 18%, nos situamos fácilmente en un 50%. Quiere decir que en un salario medio de 24.000 euros a 2.000 euros por mes, si se quedan en 1.000 euros para hacer frente a la vivienda, a la alimentación, a las tasas municipales, a otros tipos de gastos que también tenemos impuestos, verdaderamente el contribuyente se convierte en una esponja, ¿no?, y el Estado se convierte en un depredador. Sí, pero no parece que tenga mucho remedio. Tenga usted en cuenta que los ciudadanos, por ejemplo, en este momento estamos pagando elevadísimas facturas de la electricidad, del gas, de los combustibles a la hora de llenar el depósito del coche. Ahora, el nuevo impuesto a la banca y a las eléctricas nos puede encarecer todavía más los recibos, a pesar de que la vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que estas empresas no tienen que repercutirnos el coste. Así lo decía. Quiero pensar que las entidades financieras y las eléctricas en mi país van a ser, desde luego, serias, corresponsables, van a tener altura de miras con su país, y sabiendo que hay una guerra en Ucrania, desde luego estoy segura que van a ser ejemplares. Señor Ruiz, no parece mucha garantía, ¿no?, ese simple deseo expresado por la vicepresidenta.
Bueno, es que muchas veces parece que oímos hablar a gente que, aunque se quiere llenar de argumentos racionales, verdaderamente parece que desconocen cuestiones tan básicas y tan elementales como es el valor de las cosas, ¿no? El valor de las cosas y el valor de cualquier mercancía, de cualquier servicio, está sujeto a unos costes de producción. Si sube el coste de producción, pues naturalmente que tiene que repercutirlo en el producto final. Y si no lo repercute en el producto final, lo que estamos haciendo es que son actividades económicas que no son competitivas y que no son eficaces, ¿no? O sea que al final afecta a la estructura económica, naturalmente que sí, ¿no? Don José Ignacio, aprovechando que estamos charlando con usted, no quiero dejar de preguntarle por su último libro, Federico II y la Prusia del siglo XVIII. Cuénteme, ¿por qué un análisis sobre la figura de Federico el Grande? Bueno, esto fue una petición de una editorial de un personaje que muy señero de la Ilustración, ¿no? De la Ilustración europea, ¿no? Del Aufklärung, como dicen en el mundo alemán, ¿no? Y por tanto, pues ha sido una figura muy relevante que la utilizó luego mucho el liberalismo del siglo XIX y el liberalismo, bueno, sí, las monarquías, diríamos, liberales, digamos, ¿no? Como ejemplo de lo que era un déspota ilustrado que hacía todo por el pueblo, como se dice normalmente, pero sin el pueblo. Verdaderamente él era un déspota ilustrado, ¿no? Era un déspota ilustrado, pero era un tirano y era un hombre muy listo, casi rayando en la sabiduría, era sabio, pero cuando él ejerció el poder lo ejerció de una manera más que despótica, sino incluso tiránica, y no fue el personaje que la historiografía nos ha legado de brillantez, como político, quiero decir, no como intelectual, y fue una persona que estaba más prisionero de la vanidad y del poder. Refleja y representa muy bien cómo hoy se entiende mucho la política desde esa vanidad o de ese narcisismo que actualmente está tan en boga y en el que triunfan tantos y tantos políticos de nuestro tiempo y del tiempo pasado. Por tanto, también es una lección histórica para que nos entendamos mejor en lo que nos pasa en el presente, aunque se revistan de otras con otras pieles. ¿Y qué enseñanzas podemos extraer de ese espíritu emprendedor de los Hohenzollern en los tiempos de hoy en día, cuando estamos con esta crisis de Estado y de valores? Bueno, eso sí que es interesante, porque una de las cosas que explico en el libro es que quien construyó el Estado moderno, digamos, el Estado en Prusia, pues fue su abuelo Federico I y su padre Federico Guillermo, que también era un hombre de armas tomar y también tenía elementos de energúmeno, ¿no? Pero fueron los grandes constructores del Estado. Él se enfrentó y negaba esto. Cuando era intelectual y era un joven príncipe, pues lo que le gustaba era pues la poesía, la música, la literatura, leía de todo, ¿eh? Y se oponía a casi todo lo que era el ejercicio del poder. Incluso escribió un libro que se llamaba El Antimaquiavelo, ¿no? Y luego, cuando él llegó al poder, todo aquello que él había dicho antes de estar en el poder y ser un príncipe que se peleaba con su padre, que odiaba a su padre y con el que se enfrentó y estuvo y huyó de las manos de su padre, al final se convirtió en un grandísimo tirano. Se convirtió en un grandísimo tirano y podríamos decir casi que a Maquiavelo lo dejó en mantillas, ¿no? El antimaquiavelo que escribió como intelectual no tuvo nada que ver con el ejercicio del poder cuando él lo desempeñó. Más que interesante y recomendada su lectura. Don José Ignacio Ruiz Rodríguez, especialista en historia económica, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Pues muchísimas gracias. Un Un placer. saludo, hasta una próxima ocasión. Don Hugo, vamos a ver, subida del gasto hasta techos estratosféricos, nada de...